Hola, ¿qué tal, Dreamers? ¿Cómo están? Existen momentos muy graciosos que día a día nos suceden a todos y nos divierten mucho. Luego de un tiempo quedan en el olvido. Pero cuando se trata de figuras públicas como los deportistas, esos momentos graciosos quedan grabados por siempre en videos que miran millones de personas. Así que para divertirlos a todos, el día de hoy les traemos una gran recopilación de errores vergonzosos ocurridos en los deportes. Sin nada más que decir, vayan por algo rico para picar y empecemos. ¿Alguna vez le han dado un beso accidentalmente a alguien? Si de por sí es extremadamente embarazoso que esto te ocurra, ahora imagina que te sucede frente a varios miles de espectadores. Esto le ocurrió a este ciclista, quien intentando despedir a la presentadora, accidentalmente este volteó la cabeza, besándola justo en los labios. Esperemos que ninguno de los dos sea casado, ya que de lo contrario estarán en aprietos. Las ruedas de prensa definitivamente son la debilidad incluso de los más fuertes. ¿No nos creen? Pues nada más y nada menos que el famosísimo boxeador Pacquiao fue el protagonista de este embarazoso momento. En donde creemos que el hecho de estar cerca de las hermosas chicas o frente a tantas cámaras lo confundió y olvidó hacia qué lado debía posar para la fotografía. Impedir una anotación en tu contra siempre es muy difícil, pero no imposible, ya que han sido varios los jugadores que lo han logrado. Pero para desgracia de este jugador que logró realizar una salvada espectacular, no fue como lo esperaba, ya que no alcanzó a frenar a tiempo y fue el quien terminó dentro del arco e incluso lo arrastró con su cuerpo algunos metros. Entendemos que el furor o euforia del momento muchas veces puede jugar en tu contra, obligándote a realizar acciones que no harías normalmente. Por desgracia, en esta ocasión le ocurrió a esta bella deportista, quien al forcejear por el dominio del balón, tiró del cabello de su adversaria. Afortunadamente, esta atleta reconoció su error y se acercó a pedir disculpas a su rival, quien incluso se rió por el accidente. Queremos pensar que este camarógrafo cometió un error y no hizo de forma voluntaria lo que veremos en este puesto, ya que sería un poco descortés, por no decir más, de su parte, ya que al momento de acercarse a la deportista durante el receso del enfrentamiento, accidentalmente o no, filmó un poco de más de la deportista, quien inmediatamente lo notó al igual que todos. Es divertida la reacción del otro atleta cuando notó lo sucedido. Entendemos que a veces el querer impresionar a una linda dama es realmente importante para muchos caballeros. Como veremos en este puesto, este corredor de la Fórmula 1 no es la excepción, ya que durante una corta participación decide parar para subir a una linda dama a su auto y darle un aventón. En su defensa, creemos que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. A veces las anotaciones en contra de tu equipo pueden ponerte de muy mal humor. Sin embargo, creemos que no es motivo suficiente como para agredir al equipo contrario. En esta ocasión, y después de un perfecto gol, una de las deportistas que participó en la anotación recibió un balonazo justo en la cabeza por parte del equipo rival. Doloroso o no, deben admitir que es algo divertido de ver, ya que su actitud se asemeja mucho a la de un pequeño niño tomando venganza. Sabemos que el hockey tiene la reputación de ser un deporte algo violento, pero creemos que uno que otro empujón es una cosa y darle con un palo de hockey en la cabeza a tu adversario es otra. Aunque fue involuntario, este fue el caso de este deportista, quien accidentalmente atoró su equipo en el casco de otro jugador.
quién en su vida no ha jugado a las vencidas. Entendemos que para muchos sea un simple juego de niños, pero aunque no lo creas, actualmente existen hasta torneos de este deporte. Esta chica creemos que se estaba esforzando demasiado, ya que sus expresiones y gritos así lo demostraban. Lamentablemente perdió el torneo, pero sabemos que dio su mejor esfuerzo. Nosotros entendemos que los imprevistos durante los enfrentamientos deportivos muchas veces son realmente inevitables. Sin embargo, creemos que de entre todas las cosas que pudieron salir mal, esta fue la más inesperada, ya que durante el partido, un extraviado paracaidista decidió aterrizar justo en el medio del campo. Definitivamente los deportes no serían lo mismo sin muchas de sus peculiares celebraciones, ya que han sido los mismos deportistas los encargados no solo de realizarlas, sino de mejorarlas cada vez más. En este puesto tenemos una linda y peculiar celebración entre una luchadora y su entrenador, con quien festejaba su merecida victoria. Los accidentes en los deportes siempre están a la orden del día, y es precisamente por eso que muchos de ellos se practican con equipos de protección especial. En este puesto podemos ver que después de un espectacular lanzamiento, este pobre jugador recibió el impacto de la pelota justo en la cara. Sin embargo, gracias a su equipo de protección resultó ileso. Si ponemos atención podemos ver cómo incluso el impacto genera algunas chispas entre la máscara protectora y la pelota. Como hemos visto en algunas ocasiones, el deporte de salto con garrocha no es para nada sencillo. En este puesto podemos ver cómo esta guapísima atleta, debido a sus atributos, no puede lograr su cometido de realizar un salto perfecto, ya que su parte posterior choca accidentalmente con la barrera, haciendo que esta caiga junto a ella. Bueno Dreamers, hasta aquí el video de hoy. Cuéntanos en la sección de comentarios si tú practicas algún deporte y si te ha ocurrido en alguna ocasión este tipo de momentos vergonzosos, y si fue así, ¿cómo lo disimulaste? Siempre es un gusto compartir estos minutos con ustedes, nuestros queridos Dreamers. Así que esperamos que hayan disfrutado mucho de este nuevo video. No olvides seguir nuestros canales secundarios, suscribirte y dejar tu super like. Activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones, y como siempre fue un placer Dreamers, y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!